Hola a todos, bienvenidos a Digital Futures en Español. Mi nombre es Giovanna Pillaca, voy a ser el host de esta sesión. Hoy, 26 de mayo, vamos a presentar el tema de interacciones hombre-máquina. Tenemos a 4 invitados para esta sesión. Pues está Alejandra Rojas, Sergio Mora, Alberto Fernández y Edurne Morales, quienes nos van a contar sobre sus proyectos, que son bastante diversos, y vamos a hablar cómo vamos a poder tener espacio para poder discutir diferentes temas en la conversación post las presentaciones de cada uno de sus proyectos. Y me gustaría también invitarlos al día de mañana. El día de mañana tenemos las sesiones de sábado de Digital Futures, una sesión que va a ser en inglés. Esta sesión es una sesión que es parte de una serie en colaboración con Sigrady, en donde se van a presentar las mejores investigaciones de Sigrady en el 2022. Esta sesión va a ser mañana sábado 27 de mayo a las 10 a.m. EST. Y el más esperado festival por todos nosotros, que es el festival gratuito de workshops gratuitos de Digital Futures. Este festival Digital Futures 2023 es internacional, va a ser completamente online. La fecha de deadline para que postulen workshops es hasta, bueno, ya cerró, era hoy 26 de, es hoy 26, viernes 26 de mayo, dependiendo del lugar en donde estén, hasta medianoche se puedan recibir esta sesión, estas propuestas de workshops, y pues vamos adelantando que el 11 de junio van a empezar a estar abiertas las inscripciones para que se inscriban, se matriculen, apliquen a estos workshops que van a ver en los diferentes idiomas. Van a haber workshops en español, que lo está organizando el equipo de Digital Futures en español. Van a haber otros workshops en inglés, en portugués, en italiano, en árabe. Y por ahí que me vio, turco. Sí, entonces son 6 idiomas que hasta este momento se están trabajando múltiples workshops. Si sabes otros idiomas, pues tienes más opciones de poder escuchar otras informaciones en otros idiomas. Todas las actualizaciones sobre los workshops se van a estar dando en la página web, que es www.digitalfutures.international. Esta sesión, al igual que todas las otras sesiones que tenemos en Digital Futures, son grabadas y son streameadas por YouTube. Están registradas en las listas de YouTube. Y tenemos tanto las sesiones de conversatorios de Digital Futures en español, como también los tutoriales que hemos venido desarrollando. Ya tenemos casi un año y medio trabajando diferentes sesiones y diferentes tutoriales en español. Y siempre con este propósito de democratizar el aprendizaje y la enseñanza de la arquitectura en nuestro idioma. Y es por eso que hacemos este trabajo y este esfuerzo de poder convocar a expertos profesionales en diferentes temas relacionados a arquitectura y nuevas tecnologías. Si estuviesen interesados en un tema en específico, si tuviesen algún tema en mente o una idea de una futura sesión, algo más que les gustaría ver en Digital Futures en español, pueden escribirnos, pueden enviar un correo a info@digitalfutures.org. Pues también pueden encontrarnos a través de Discord, ver las actualizaciones o en la página web. Bueno, no voy a hacer más extensa esta parte preliminar. Vamos a dar inicio a esta sesión. La sesión de hoy es Interacciones Hombre-Máquina.
Vamos a iniciar la sesión invitando a Alejandra Rojas con su proyecto de Bella Alejandra Design. Y mientras ella nos empieza a compartir un poco de la pantalla, quiero hacer una introducción a Alejandra. Pues Alejandra es una arquitecta que aplica diseño computacional y técnicas de fabricación en su práctica profesional. Sus estudios de arquitectura y arte la llevaron a vivir en diferentes ciudades hasta que se estableció en la ciudad de Nueva York, donde ha instalado su estudio de diseño de productos. Y Alejandra nació en Perú, rodeada de arte, que hasta ahora inspiran su enfoque de diseño, su proceso creativo, que es un diálogo entre lo análogo y digital. Y a través de su formación, Alejandra encuentra en la tecnología nuevas formas que le permiten dar vida a geometrías complejas. Su investigación explora las posibilidades de diseño, donde el arte se encuentra con la alta tecnología. Bienvenida, Alejandra. Gracias, La pantalla gracias es de tuya. nuevo. Gracias de nuevo por la invitación, por la introducción en esta presentación. Espero que pueda contarles un poco de mi proceso creativo y también de mi proceso de producción y cómo es que utilizo las herramientas digitales y la tecnología en mi trabajo. Me gustaría empezar con mi inspiración, que se basa en la naturaleza, pero de manera más específica en cómo los diferentes organismos crean diferentes patrones que al final logran formar formas tridimensionales. Entonces, es una manera de, como por ejemplo en estas imágenes, por medios de rotación del mismo elemento o de la escala, de las proporciones, se logran formar objetos tridimensionales. Y eso es un poco lo que me gusta a mí, como parte de mi investigación, todo lo que tenga que ver con patrones, digamos. Entonces, la manera en la que yo empiezo a diseñar es por un tema de bocetos, que de ahí lo llevo de manera digital con programas como Maya y Rhino con Grasshopper. Y de ahí lo que hago es imprimir en 3D. Y las impresiones que yo hago en 3D son o prototipos, que normalmente las imprimo en PLA, o cuando ya estoy contenta con una forma, lo que hago es imprimir en un material PETG, que es un poco más fuerte, porque de ahí esta pieza en 3D se convierte, digamos, en el positivo para hacer un molde de yeso que se vuelve el negativo para que cuando yo hago el vaciado de la cerámica pueda tener el producto final en la cerámica. Eso es algo que a mí siempre me ha interesado, cómo es que puedo lograr hacer, digamos, geometrías, formas un poco más complejas, utilizando este proceso. Una de las cosas interesantes también es cómo funciona en sí el molde de yeso. Dependiendo, digamos, del diseño o de la pieza en sí, el molde de yeso puede ser de dos o de más piezas, pero la manera en que funciona es que básicamente tienes digamos, el yeso, que es el negativo, haces el vaciado de cerámica y lo que ocurre es que el yeso va a absorber un poco del agua de esa cerámica y va a crear una pared, digamos, que es lo que va a ser, digamos, el resultado final. Entonces, una vez que se crea esa pared, que dependiendo de cuánto tiempo lo dejes, puede ser más delgada o más gruesa, y una vez que tengas esa pared, haces, digamos, se vacía, digamos, el exceso, y de ahí después de unas horas, dependiendo de qué tan grande es la pieza, se puede remover
el yeso y ya tienes la pieza final. Entonces acá quería también mostrarles un poco los diferentes estados de la arcilla. Entonces una vez que tienes la arcilla que sale del yeso, que es esta imagen de acá, luego la arcilla tiene que pasar por dos procesos en el que entra al horno para que pueda vitrificarse y convertirse en lo que es la cerámica. Entonces aquí tenemos una imagen de ese primer, como que primer horneado, y de ahí el segundo es donde se le aplica el color, el esmalte, y de ahí es donde, digamos, el horno lo llevas a la temperatura de la arcilla, que normalmente es o bajo o medio o alto, dependiendo de cómo la química de esa arcilla. Y de ahí ya con el horno final es que tienes la pieza final. Entonces acá quería mostrarles un poco de ese proceso. Una vez que, digamos, tienes el yeso, en este caso es uno de los candelabros que diseñé, que he estado haciendo, que ves acá que las piezas del yeso no son de dos, sino son de cuatro. Y este también es un proceso que yo hago bastante en Rhino, en tema de evaluar cuántas piezas o cómo es que tengo que, digamos, separar la geometría para que luego la pieza pueda salir de manera, para que no se quede estancada en el molde de yeso. Entonces, una vez que está, que lo pongo todo con lo de las ligas, es que se hace el proceso de vaciado, que normalmente lo que hago también es colar la arcilla para asegurarme de que no hayan como que trozos que luego causan problemas. Y una vez que se crea esa pared, es que ya se puede liberar el molde y se van sacando todos los lados, digamos, para luego entrar en el proceso de limpiar la pieza. Entonces es como que un proceso que digital, luego de impresión y luego donde lo trabajo, digamos, a mano para tener el producto final. Entonces acá vemos esos mismos candelabros que ya entran, digamos, a un primer horno a la mano izquierda y de ahí a un segundo horno a la mano derecha, donde podemos ver, digamos, que ya se empieza que lo he vertido, digamos, en el balde de, digamos, del esmalte para darle el color. Y acá como producto final tenemos al candelabro, y una de las cosas que me gustan bastante es que yo trabajo con la química, yo creo mis propios esmaltes, entonces yo los mezclo y lo que me gusta bastante es esa interacción entre, digamos, el esmalte y de ahí el patrón. Entonces en esta imagen, por ejemplo, vemos que el esmalte no es de manera uniforme en toda la pieza, pero podemos ver que en esta parte donde la geometría como que sale un poco, el esmalte termina siendo un poquito más transparente que en la parte que recede, donde vemos que se acumula un poco más el material y termina creando como que este chorreado del material aquí que al menos a mí me parece que se ve bonito. Al igual que en la parte de arriba del candelabro, vemos cómo se organiza un poco el material y crea diferentes efectos. Y esta es una foto para mostrar una diversidad de colores en las que me gusta trabajar y también diferentes tonos de arcilla que también me gustan trabajar. Dependiendo de la arcilla, también tienes diferentes acabados también con el esmalte. Eso juega un rol que a veces es bien interesante de combinar. Otro proyecto en el que he estado trabajando que tiene un proceso similar pero un poquito diferente son estas esculturas que he estado haciendo, y en este caso también quería mostrarles un poco del diseño que hago una vez que creo o que tengo una idea o un boceto de cómo me gustaría que se vea. Lo que hago es crear un sistema, crear una definición con la ayuda de Grasshopper para poder entender cuáles son los parámetros que me gustaría
poder visualizar de una manera rápida, poder, digamos, cambiar para ver cuál es el diseño, esa iteración final. Y de nuevo aquí vemos el proceso, en este caso, y la impresión de un prototipo. Y ahorita yo cuento con tres impresoras un poco pequeñas, entonces para hacer un poco de trabajos ya más grandes, lo que hago es como que dividir la geometría para que puedan entrar en la impresión, y en este caso, como ya era un poco más grande, el patrón también tenía un poco más de profundidad, decidí crear una versión, digamos, en silicona para que se pudiera sacar un poco más fácil. Entonces, en este caso, la impresión 3D era el negativo, la silicona el positivo, para que luego el plaster volviera a ser el negativo para que la pieza final sea el positivo. Y acá podemos ver otra vez parte del proceso, que es en verdad mezclar esa como que arcilla líquida para que se pueda ver el vaciado. Y acá estamos viendo, digamos, ese grosor de esa pared que queda en el yeso y que está secando, el proceso cuando va a entrar al horno. En este caso, estas esculturas son pintadas a mano. La pintada toma también un poco de tiempo, y el producto final. Normalmente cuando estas esculturas salen del horno, salen bien bien calientes, y para mostrarles digamos, el producto final de este trabajo. Y con eso concluyo mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Padrísimo tu trabajo. Vamos a pasar entonces con nuestra siguiente invitada. Me toca presentar a Edurne Morales, de Manufactura. La experiencia de Edurne Morales se enfoca al diseño computacional de geometrías complejas y el desarrollo de procesos no convencionales de fabricación digital. Edurne estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey y obtuvo la maestría de estudios avanzados en arquitectura y fabricación digital en ETH Zurich, en Suiza. Ha colaborado en proyectos como el nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México, con Fernando Romero y Asociados, y con Foster & Partners, Clay Rotunda, GKR y Magic Queen, Made Bienal de Venecia. Actualmente forma parte del desarrollo de un proceso de fabricación con tejido robótico, Radial Lightweight, y es cofundadora de Manufactura, estudio que explora diversas técnicas de fabricación en el contexto latinoamericano. Edurne, bienvenida. El micrófono es tuyo. Muchas gracias por venir. Sí, gracias por la invitación. Y para esta plática, bueno, el tema de interacción humano-máquinas me hizo interesante para hablar de la materialidad digital, o sea, la combinación entre el mundo virtual, la realidad y su aplicación dentro de la fabricación digital. Un poco sobre lo que hago. Yo me he dedicado a la discretización de fachadas, a las soluciones computacionales para diseños complejos y al desarrollo de sistemas de fabricación no ortodoxos. Entonces, algunos de los proyectos en los que he participado son en el aeropuerto de la Ciudad de México, Clay Rotunda, de ETH Zurich, Digital Bamboo, también de ETH Zurich, Magic Queen, de MAID, en la Bienal de Venecia, y actualmente cofundamos Manufactura, en donde hacemos proyectos con diferentes tipos de fabricación, utilizando principalmente materiales naturales y tratando de explorar sistemas autóctonos más manuales de fabricación junto con la tecnología. Actualmente tenemos una CUCA, estamos en la Ciudad de México y
hemos hecho principalmente impresión 3D, cortado de yeso y entre otros servicios como impresión de plástico para diversas aplicaciones. También estoy trabajando en Cradel, en el desarrollo de un sistema de tejido de fibra de carbono, principalmente, pero también utilizamos otras fibras. Después voy a hablar de eso. Y dentro del tema de máquina contra materialidad, creo que se relaciona mucho la expectativa contra la realidad, porque normalmente nuestros diseños se pueden ver algo parecido a esto dentro del mundo digital, pero después cuando pasan a la realidad pasan cosas como estas, donde afectan parámetros como la gravedad, la plasticidad de los materiales, el secado, el ambiente, la elasticidad, entre otras características propias de los materiales. Entonces, todo tipo de fabricación se tiene que relacionar mucho con cómo el material quiere ser tratado prácticamente. Entonces, pensando en esto, le pregunté a ChatGPT sobre frases relacionadas con preguntar a los materiales que quieren ser. Y estos fueron algunos de los resultados que, bueno, desde filósofos, artistas, arquitectos, escritores han pensado en estas preguntas y en las soluciones de qué quieren ser los materiales. La primera vez que apliqué a gran escala esta idea, bueno, que realmente me di cuenta de lo que pasaba entre el mundo digital y la realidad, fue en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí nos dedicábamos, bueno, nuestro grupo se dedicaba a la discretización de los elementos, a pasar del diseño digital inicial hacia la construcción tanto de la estructura como del sistema de envolvente. Hicimos diferentes análisis de geometría y en general fue hacer los sistemas realizables para el mundo real, para su construcción. Uno de los temas que tuvimos fue que la estructura se realizaba con máquinas y después se ensamblaba básicamente a mano. Entonces, dentro de ese ensamblaje a mano y por la forma en la que se dividió la fachada, que fue básicamente en estos gajos, para realizar estas formas que son como funiles en diferentes secciones, el montaje se realizaba por sección y después se unían las partes de acero. Entonces, bastantes desviaciones venían de eso que se tenían que corregir dentro de la realidad. Entonces, nosotros estábamos trabajando en adaptar esta realidad, en tratar de que no pasara con otros elementos de la fachada y en llevar esta envolvente al mundo real. Pero cuando el proyecto del aeropuerto se canceló, estuve trabajando en otros proyectos dentro de la arquitectura. Y cambió, bueno, desde el proyecto del aeropuerto me interesó mucho el diseño computacional y decidí orientarlo hacia la fabricación digital. Y una oportunidad que se me hizo interesante fue la maestría en ETH Zurich, ya que tendremos acceso a tanto la tecnología como al conocimiento de la gente que enseña en la institución. Este fue el primer proyecto donde realizamos elementos materiales. En este caso utilizamos la tecnología de eggshell,
Esta se basa en hacer una impresión de plástico, después meter una estructura de acero para que funcione estructuralmente, y después fraguar el concreto dentro de este molde de plástico. Después de eso, el plástico se retira y la estructura sale con formas parecidas a la forma que le dio el plástico. Esto te da mucha flexibilidad para la geometría y también permite hacer formas más interesantes con el concreto y de manera aditiva y no sustractiva. Nuestro concepto se basó en un elemento que podía hacer una transición entre horizontal y vertical con estos dos tipos de elementos que se unían de forma sutil. La estructura se dividió en gajos que iban subiendo en una espiral continua, y estos gajos se separaron en partes para que se pudieran fabricar y para que fueran llevados a sitio y después post-tensados para unir las diferentes partes. Para hacer el molde de plástico se realizaron diversas pruebas y nos dimos cuenta de que al imprimir, dependiendo de las velocidades que se tengan, se va a tener diferente tipo de distribución del material y diferentes grosores. Entonces, basándonos en esto, hicimos un análisis de los ángulos de la estructura y utilizamos esta información para la impresión. Así se vio la parte al fraguarse. Y esta es la parte ya sin el molde y con los orificios para el post-tensado. Entonces, con este proyecto nos dimos cuenta de que la materialidad afecta mucho cómo se va a formar el material, y algo interesante fueron las formas que se realizaron por la impresión de plástico en combinación con el concreto, que fueron texturas súper interesantes y donde se muestra realmente la relación de este contacto. Otro proyecto del que me gustaría hablar es Digital Bamboo. En este, uno de los objetivos era crear una estructura tridimensional espacial utilizando nodos impresos y como elementos de diseño, la ligereza, monumentalidad y una red compleja. Los materiales que se escogieron fueron bambú, nodos sinterizados y telas impresas. Realizamos este proyecto mientras el proyecto llegó al mismo tiempo que el COVID, entonces este fue un proyecto principalmente virtual y se dividió en tres partes. En la estructura, la capa de exterior de tela y los nodos. Entonces, estas fueron algunas de las iteraciones de diseño. Y al final se escogió una estructura que se distribuyera en tres lados para que tuviera más área de sombreado. Y se hicieron diversas exploraciones para la subdivisión. Estas fueron algunas. Y dentro de estas, basándonos en nuestros parámetros y en lo que
en lo que pudimos encontrar en relación a cuánto espacio podían tener los nodos entre ellos, los tamaños típicos de los bambús que podíamos conseguir y las referencias estructurales. Los parámetros que definimos fueron estos y localmente se escogieron diversos detalles que nos parecían interesantes y que también se volvían a la estructura realizable. Al final se decidió tener una estructura de tres partes, teniendo la parte triangulada en la base y en la intersección para que esta fuera la que tuviera más fuerza. Y después una subdivisión de Catmull-Clark basada en cuadriláteros para la parte superior, principalmente por aspectos más visuales. La estructura después fue, se planeó para ser post-tensada con los cables pasando por, los brazos de la estructura. Y para el diseño de los nodos, se escogieron dos tipos de fabricación, la fabricación con nylon y la fabricación con metal, los dos mediante fabricación aditiva. Después se realizaron este tipo de conexiones considerando que otra vez dentro de la materialidad el material que se tenía era natural y que el bambú tiene diferentes grosores y discontinuidades. Este es un ejemplo de cómo se uniría con varios bambús considerando los parámetros que teníamos y utilizando el máximo que se había establecido para la subdivisión anterior. Y este es un ejemplo de cómo se veían cómo se ven los nodos impresos en nylon y los impresos y el central impreso en metal, que era el que iba a tener más piezas de bambú. La tercera parte fue la piel. Para esta se escogió, en base a las pruebas, una tela de nylon. Esta se escogió porque era una combinación entre algodón y nylon, pero principalmente nylon, que permitía que la adición con el plástico fuera más fuerte. Y en las partes donde la estructura necesitaba más refuerzo, se agregaban más capas de impresión. Aquí también se tuvo una estrategia de triangulación, igual basada en cuadriláteros, y en las áreas donde se quería más sombreado o menos, y una pieza central con otro tipo de subdivisión. Este es como se veía en el render y este es como se veía en la realidad. El pabellón se moduló para hacerlo para hacerlo transportable y construible rápidamente. Aquí está un video de un poco la transición que se tuvo para el diseño, para la fabricación de los nodos y para el cortado del bambú y finalmente el montaje. Aquí se puede ver cómo se iban posicionando las piernas y finalmente cómo se agregó en la capa de la piel. Este es el pabellón en Zúrich, que después fue transportado a Venecia y la instalación fue muy rápida.
El tercer proyecto es Clay Rotunda. Este se basó en Remote Material Deposition, que fue un proyecto de JKR donde se exploraba la fabricación a una escala mayor que la de la máquina. Entonces, basado en esto, se aventaban las piezas de arcilla para formar formas específicas que se tenían ya digitalizadas. De esto se pasó a una versión más pequeña y más controlada, donde se iban posicionando diferentes palitas de arcilla para crear formas específicas. Y lo que nos tocó trabajar a nosotros fue eso en una escala mayor. Entonces, este es un poco el proceso. Los ladrillos de arcilla húmedo se recogían de la parte trasera del robot para ser posicionados en estas posiciones específicas. Se diseñó un pabellón que se iba a construir en Río de Janeiro, pero debido a la pandemia este evento se canceló. Entonces, debido a esto seguimos trabajando en el proceso dentro de nuestra tesis y cambiando un poco la estrategia geométrica. Ahora, en vez de realizar estructuras con dobles muros, se realizaban estructuras onduladas en donde la forma de la ondulación en combinación con el ángulo era lo que le daba la estabilidad, permitiendo hacer estructuras más delgadas. Pero dentro de esto, debido al secado, se tenía un problema de rupturas. Entonces, considerando esto, se exploraron diferentes tipos de mezclas y la que se escogió al final, basándonos tanto en la ruptura del material durante el secado como la fuerza dentro de las pruebas a compresión. Se escogió la mezcla C, que era la que tenía mayor cantidad de arena. También se tenía este problema de deformación debido al secado, y considerando esto, se realizó dentro de la tesis también un diseño para la adaptación mediante escaneado. Entonces, las piezas se escaneaban y después se cambiaba la trayectoria de la impresión basándonos en estas formas. También se realizó un sistema de planeación de trayectorias para el robot donde se pudiera evitar la colisión basado en Rapidly Exploring Random Trees. Que se basa en buscar la trayectoria mediante formas no convexas que vayan atravesando el espacio de la forma más optimizada. También se realizó una estrategia de separación, de segmentación para las diferentes piezas, considerando que la estructura tenía que ser más grande que el robot, y una estrategia para localización, ya que el robot tenía que ubicarse dentro del mundo real utilizando su propia referencia. Este proyecto se dividió en diferentes partes hasta llevarnos a Clay Rotunda, que fue la implementación de un Music Lab. El nombre es SC Music Lab de Sony Electronics. Y lo que buscaba el cliente era tener una estructura que pudiera bloquear el sonido exterior
para que se tuviera mejor, una mejor envolvente de sonido dentro del espacio. Se llevó el robot a el taller de construcción donde se hizo el primer prototipo y posteriormente se empacó otra vez para irnos a Bern, donde sería el proyecto final. Y aquí se puede ver un poco del proceso ya dentro del lugar. El robot se sacó, el lugar se estableció y se localizó para que el robot pudiera tener sus puntos de referencia. Se realizaron los ladrillos húmedos de arcilla y se fueron posicionando basados en las secciones, basados en la estrategia de secciones que teníamos anteriormente, que se basó en estas formas piramidales invertidas y piramidales no invertidas. Este fue el muro terminado y así se ve ahora con el estudio de música. Actualmente trabajamos en Cradle Lightweight, en donde estamos desarrollando un sistema de tejido de fibra mediante posicionamiento robótico. Utilizamos fibra de lino, basalto, vidrio y carbono. Por el momento, este es el grupo y somos un grupo de arquitectos, roboticistas, ingenieros mecánicos, ingenieros en materiales y especialistas en ventas. Las piezas se diseñan mediante un esqueleto utilizando FEA, que es análisis de elemento finito. Después se realizan, el material se analiza y basándonos en los resultados de los análisis, las piezas de los moldes se realizan para que se pueda tanto extraer como posicionar la fibra en donde tenga que ir para su mejor optimización mecánica. Este es un poco sobre el proceso y estos son algunos de los proyectos que hemos realizado dentro de este. Dentro de este desarrollo, nos hemos dado cuenta de que la fibra tiene sus diferentes formas de comportarse. Entonces, basándonos en este comportamiento de la fibra, en los deslices, en la tensión, en la impregnación, tenemos que responder mediante movimientos específicos para posicionar precisamente la fibra donde tenga que estar dentro de la estructura real. Y finalmente, manufactura. En manufactura, como ya había dicho, estamos realizando proyectos de investigación de materiales y también proyectos de fabricación digital dentro del entorno mexicano y latinoamericano en general. Este fue un proyecto con MIT donde se imprimieron estas viguetas. Bueno, nosotros nos encargamos de imprimir las viguetas para el sistema de imprimir las bovedillas, perdón, para el sistema de viguetas y bovedillas. Y este proyecto buscaba principalmente realizar una vivienda económica, pero mediante procesos que pudieran optimizar el uso del material,
En este caso se optimizó mediante estrategias computacionales la forma de la viga, y la forma de la vigueta fue también optimizada y realizada de una forma específica, y esta geometría era importante que fuera fabricada digitalmente para que tuviera esta forma específica. Estos fueron algunos ejemplos de cómo el material se quería comportar y también sobre lo que nos basamos para hacer finalmente la separación de los muros, la separación de las capas, la estructura en general, para al final obtener piezas como estas, donde ya se tuviera una fabricación más controlada, considerando que no todas las mezclas de los materiales iban a ser iguales. También este es el proyecto finalizado. Y también hemos estado realizando diferentes investigaciones con biocompuestos, como son el huevo, como principal sólido dentro de nuestro compuesto. Y estos fueron algunos de los intentos fallidos y finalmente su aplicación dentro de una geometría. En este caso se exploró utilizarlo como piezas, como ladrillos para un muro, también ondulado para darle estabilidad, y su aplicación como una columna para elementos verticales que tuvieran flexibilidad para la tanto geométrica como dentro de su capacidad de ensamblaje. También aquí se tuvo que adaptar el material para que fuera realizable la geometría. Y la geometría tuvo que responder mucho a la consistencia del material y a sus otras características físicas. Y esta fue la pieza final. Y este es otro proyecto con impresión de madera. Estas son algunas de nuestras materialidades. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Adurne. Súper, súper interesante. Creo que es algo bastante variado y complejo lo que nos has presentado. De hecho, tenemos como ahí preguntas para la discusión. Pero ahora vamos a darle el pase a Alberto Fernández. Alberto Fernández va a presentar Design for Performance and Interaction de UCL de Bartlett. Design for Performance and Interaction en UCL es un programa que explora las tecnologías interactivas considerando objetos, espacios, personas y sistemas como posibles actores, reconociendo habilidades avanzadas para diseñar espacios informados por teorías multidisciplinarias tomadas de las artes escénicas, los medios digitales, la interacción espacial, la antropología, la sociología, la cibernética, la neurociencia cognitiva o la estética. Desde el punto de vista del diseño, se hace énfasis en la creación de prototipo, desde objetos interactivos hasta eventos escenificados y performance en la arquitectura. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, veamos si me funciona bien. Share. Aquí presiono. Ahí están viendo, ¿cierto?
¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Perfecto. Ok, bueno, primero, muchas gracias. Como mencionaba Giovanna, la presentación que voy a realizar está referida a Design for Performance and Interaction, el programa en uno de los cuales yo hago clase aquí en UCL, parte del Interactive Architectural Lab, que pueden seguir también por Instagram. Voy a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando diseñamos no en tres dimensiones, sino en cuatro? ¿Ya? Eso es una pregunta base que nosotros nos hacemos en este programa. Bajo esa lógica, está en el centro del Design for Performance and Interaction la idea de que la creación de espacios para performance y la creación de performances dentro de ellos son actividades de diseño simbióticas, ¿ya? Que quiere decir que está muy presente la interacción de la persona, el usuario, en su conjunto con los elementos con los cuales empieza a interactuar. Bajo esa lógica, el diseño utilizando tecnología interactiva nos permite considerar objetos, espacios, personas y sistemas como posibles intérpretes de esta relación simbiótica. En ese sentido, voy a mostrar algunos ejemplos de años anteriores en los cuales se fueron realizando distintos procesos de diseño en base a esta lógica, tanto como ustedes pueden ver cómo el ser humano va interactuando con distintos dispositivos en distintas escalas, tanto a nivel escénico, como a nivel virtual, como a nivel de prototipos, como a nivel de expansión de lo que conocemos como realidad. A su vez, cómo entender las máquinas como también elementos mediante los cuales podemos expandir la realidad del ser humano. Bajo ese sentido, el diseño para performance interacción tiene relevancia en el diseño espacial y urbano, el diseño de interfaces y sistemas, el diseño de auditorios y escenografía, la instalación de iluminación y sonido, el diseño de eventos y actuaciones, los entornos virtuales físicos que reúnen a las personas. Bueno, ¿quiénes somos? Primero, este es el equipo que actualmente conforma el programa, en el cual pueden ver a todas las personas que están acá, son alrededor de 15, 16, ¿bien? En los cuales proponemos un sistema de funcionamiento que voy a mostrarles a continuación. Normalmente se trabaja durante 15 meses, lo que permite un importante periodo de superposición de 3 meses entre un grupo de estudiantes que termina y el grupo de estudiantes que comienza el siguiente periodo. Esta superposición permite que se genere una especie de sinergia de equipo entre los que han desarrollado y están terminando y los que empiezan a comenzar este camino de exploración dentro de este universo de diseño para performance e interacción. A su vez, nosotros tenemos un show que se denomina FIPTIM, que se desarrolla durante el invierno del hemisferio norte en Reino Unido, en los cuales se hace un showcase de los trabajos de los distintos estudiantes. Acá tengo un resumen más o menos de qué trata FIPTIM. Pueden verlo. Esta fue la grabación de 2021. En este show se muestra tanto la producción de los programas de 15 meses o dentro de lo que conocemos nosotros como el campo de Hibis de Bartlett, donde se enfatiza el trabajo colaborativo e interdisciplinar a partir de las relaciones del ser humano con las máquinas y a su vez con actuaciones en el entorno construido, tanto real como virtual. Bueno, el 15 como conclusión. Entonces, ahora voy a hacer un resumen de cómo se estructura más o menos el sistema de trabajo que tenemos. Tenemos un primer espacio, un primer tema donde trabajamos con workshops introductorios, donde se trabaja en grupos pequeños y los estudiantes participan junto con los tutores en una serie de talleres de una semana, en la cual empezamos a trabajar constantemente con el desarrollo de prototipos físicos como virtuales, con fines de actuación. A través de estas actividades se adquiere una amplia gama de habilidades o skills de diseño y técnicas
que incluyen programación electrónica, diseño paramétrico, coreografía, robótica, realidad virtual y diseño de sonido en 3D. Después tenemos el Design Thesis Portfolio, en el cual los estudiantes aprenden el proceso de modelado y animación digital, junto con el papel de crear la configuración de prototipos, actuaciones e instalaciones interactivas. Se trabaja en grupo para crear un conjunto inicial de experimentos de diseño basado en una temática de diseño su elección. Las actuaciones resultantes se presentan en una feria de proyectos públicos donde se expone la industria y la academia, donde se ve, por ejemplo, nos toca ahora en junio, a finales de junio, lo que es el London Festival of Architecture, donde básicamente se pone en escena el trabajo hasta esta etapa. En paralelo empiezan a desarrollar el trabajo en teoría contextual, donde desarrollan habilidades para llevar a cabo un estudio teórico sobre los trabajos relevantes. Y para no ir extendiendo tanto, llegamos a la parte del Skills Portfolio, el cual se extiende durante el primer y el segundo term, donde se desarrollan seminarios y tutoriales guiados, a donde los estudiantes trabajan individualmente para desarrollar una teoría que sustente su trabajo de diseño individual. ¿Ya? Bajo esa lógica, voy a presentar una parte que nosotros desarrollamos durante el primer term, que refiere al Creative Coding, en el cual con todo este grupo de estudiantes desarrollamos un reel que basado en el desarrollo de trabajo mediante processing, ¿ya? El código puro, ¿ya? Y a partir de eso desarrollaron, aquí voy a mostrarles a continuación un pequeño reel de resumen de lo que se desarrolló. Pueden ver los trabajos en los cuales básicamente se trabaja con entender que el diseño mediante código puede permitir un desarrollo bastante potente desde el punto de vista de la relación tridimensional, y esto proyectado en un espacio a escala humana genera experiencias inmersivas que finalmente hacen que el usuario, la persona, se sienta transportada a un universo más allá de la realidad convencional. Se trabaja con código puro, como insisto, mediante processing y Java, y se desarrollan relaciones entre sonido, imagen, audio también y movimiento. Aquí pueden ver otro ejemplo en el cual también se desarrolla bajo la misma lógica una célula en la cual la nube de puntos empieza a variar y empieza a interactuar, en este caso, con el sonido y movimientos con interfaces como, básicamente, mediante el movimiento del ser humano. Para no seguir extendiendo, voy a acelerar un poco más esto. Finalmente, llegamos al Design Thesis, el proyecto final, ¿ya? Donde los estudiantes, en este caso, trabajan en cuanto a seminarios y tutoriales para desarrollar la teoría que sustentó su diseño, y finalmente van desarrollando su propuesta inicial, la que van expandiendo durante los terms que vienen. Los estudiantes son guiados a través de experimentos físicos y digitales, mediante los cuales integran los saberes de las partes anteriores, y finalmente aprenden a cómo referirse a fuentes teóricas y técnicas apropiadas para demostrar lo que quieren demostrar, ¿ya? En este caso tengo tres casos de estudio con los cuales voy a mostrar. El primero es Typo, de Jean Gemellieri y Caterini Tassalinu, y Kipini Tassalinu, guiado por Stephen Gage, Parker Hill y Rory King. Como ustedes pueden ver, Typo es una experiencia interactiva con una máquina de escribir vintage, la cual tiene vida propia. Animada por robótica y inteligencia artificial, escribe poesía a través de un diálogo con su audiencia humana. La máquina de escribir mecánica es un anacronismo de una era pasada, pero sigue siendo un símbolo potente de mecanización y progreso en el arte y la literatura. Al combinar lo digital y lo análogo, le damos nueva vida a la máquina y la convertimos en un intérprete principal, capaz de responder a su entorno y crear por sí misma. A través de su exploración de la inteligencia artificial, Typo nos invita a cuestionar la idea de la originalidad y a lidiar con nuestras opiniones sobre el arte generado por algoritmos en comparación con obras creadas enteramente por mentes y manos humanas.
Cuando los poemas son el producto de la interacción del usuario, un software complejo y una vasta biblioteca digital de literatura existente, ¿quién es el artista? Typo ofrece momentos de asombro y diversión mientras el público interactúa con una máquina enigmática en una variedad de actuaciones en vivo y experimenta de manera tangible el mundo a menudo vago y excesivamente técnico de la inteligencia artificial. Ya no es simplemente una herramienta. Typo adquiere un papel como co-creador autónomo junto con su audiencia. Ahí pueden ver cómo funciona. O sea, la máquina es activada a través de inteligencia artificial, mediante la cual los distintos cables se van moviendo y empiezan a escribir el resultado de la interacción del ser humano con su máquina. Por ejemplo, ahí se ve cómo la persona va interactuando con la máquina y finalmente la máquina va respondiendo y va generando el poema. Este proyecto va a ser presentado en un par de semanas más en la Cuatrinal de Praga, lo que tiene que ver con multimedia, interacción y performance. Voy a seguir continuando ahora con el próximo. El siguiente caso es el proyecto OVA de Yadan Chu y Teng Chue, con los supervisores Siona Sich, Alexander Waitley, Ava Ajakura, Dominic Sich y Gregorios Adamopoulos. En este caso, la realización de la identidad es un proceso constante y lento, y la relación entre la restricción y la liberación es relativa. Inspirado por el ballroom, la subcultura queer underground, así como la reinterpretación de la secuencia y construcción de los cinco elementos del Vogue, OVA es un sistema de realidad extendida en forma de una instalación física, una experiencia virtual para explorar la correlación entre la liberación y la restricción. OVA, que proviene del vocabulario del ballroom, es una variación del OVA, o over the top, que se utiliza generalmente para describir la excelencia en un ball, y también representa la capacidad de presentarse como cierto género o sexualidad en la sociedad cotidiana. OVA es un sistema, pero también un drama teatral. Una obra en la que los participantes son el público como intérpretes, una obra en que los participantes pueden sentir inconscientemente la transición y correlación de las restricciones físicas y la liberación virtual simultáneamente. Una obra en que los participantes pueden posiblemente desarrollar nuevos vínculos a través de la empatía y trascender la comprensión de la identidad y de la libertad o diversidad sexual. Thank you.
entender como el concepto de performance y de realidad extendida en forma de instalación física va tomando literalmente forma dentro de esta presentación y el de la investigación de la ciudad. Y para continuar, voy a seguir con el siguiente caso. Aquí. Que es el caso de Hypernature, o Hypernatural, de Alicia Leone Weibel y Xinyue Wang, con los supervisores Paul Babister, Emma K. Matthews, Giorgos Anapopoulos y Luca De La Torre. En este caso, nos preguntamos, ¿cómo podríamos especular sobre el sonido del futuro? ¿Ya? En ese sentido, Hypernature revela la fragilidad de nuestra ecología sonora a través de un encuentro audiovisual inmersivo. Simulamos la evolución acoplada del sonido y el paisaje 200 años en el futuro, basado en los efectos del calentamiento global. El paisaje sonoro encuentra su representación a través del sonido de aves de bosque. 12 aves sintetizadas existen en un sistema de coordenadas esféricas, volando alrededor de la cabeza del usuario. Al simular las sílabas de las aves a través de ondas portadoras, se logra simular el cambio de las ondas sonoras a medida de que se mueven a través de la naturaleza. Los datos recopilados del bosque de Pin se traducen en un gráfico de efectos visuales que representa la evolución que es probablemente que experimente el bosque en los últimos años futuros, influyendo la adaptación del sonido de las aves, así como traduciendo los efectos investigados sobre cómo las ondas sonoras reaccionan a diferentes condiciones meteorológicas peculiares del bosque. La interacción con el paisaje virtual y el posterior cambio en el sonido representa una metáfora de la intervención humana en el paisaje y la comunicación aviar. El usuario experimenta un contacto con el paisaje sonoro del futuro. Lo interesante es cómo resulta esta relación. Hypernature propone una forma directa de implicar el impacto emocional del paisaje sonoro. El proyecto de diseño simula un cambio en un entorno que normalmente no es tangible debido a problemas espaciales y temporales que enfrentamos. Aquí se ve la instalación que se desarrolla para poder generar esta experiencia inmersiva. Aquí, el video. En cierta imagen, ustedes pueden, en las proyecciones pueden apreciar la relación del usuario con esta nube de puntos capturada. Y finalmente, cómo se va percibiendo esta realidad extendida a partir de la relación del paisaje sonoro y el paisaje capturado y el usuario. Bueno, aquí estamos terminando. Muchas gracias. Y estamos abiertos a las preguntas que vengan. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Como siempre, un gusto ver todo tu trabajo. Y pues vamos entonces ya con nuestro último participante del día de hoy, Sergio Mora Díaz. Sergio Mora Díaz es artista chileno de nuevos medios. Su trabajo explora las tecnologías digitales y la luz como mediadores entre el espacio físico, la naturaleza y el cuerpo humano. Graduado de Tisch School of the Arts, NYU, sus obras se han exhibido internacionalmente en festivales e instituciones como New York Hall of Science, Lincoln Center, CAC 10 Times Square en Nueva York, FAL Festival en Sao Paulo, Science Work en Melbourne
y K Museum of Contemporary Arts en Seúl, entre otros. Actualmente trabaja además junto a organizaciones como Universidad de Chile, Sinestesia y Siluz, Centro de Investigación de Luz y Energía. Sergio, te agradezco mucho tu presencia. El micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Mi nombre es Sergio Mura Díaz, soy artista y arquitecto y vamos a ver a continuación. Mi trabajo se vincula con lo que yo personalmente denomino una relación entre el cuerpo, el espacio y la naturaleza, y todo esto mediado por la tecnología digital y la luz. La idea de trabajar con el cuerpo, el espacio y la naturaleza provienen desde mis estudios de arquitectura que realicé en la Universidad de Chile, y luego esto fue expandido a través de los estudios sobre arte y nuevos medios en la Universidad de Nueva York, donde pude profundizar en ciertos procesos tecnológicos y sobre todo cómo ir vinculando estos temas a través de herramientas que me permitieran hacer del espacio una entidad mutable, de alguna forma el descubrimiento de las herramientas digitales y sobre todo herramientas multimedia como el sonido, el video, la imagen digital y la luz, me permitieron ir entendiendo esta concepción del espacio como una situación híbrida que puede mutar también y que puede a su vez establecer nuevas relaciones y nuevos diálogos también con el cuerpo, que era un factor que a mí me interesaba mucho, esa cualidad performática de alguna forma que también podrían tener hoy en día los nuevos espacios gracias a las nuevas tecnologías. Todas estas ideas vienen vinculadas a través de investigaciones y ciertas lecturas, muchos referentes también que yo he tenido a lo largo de mis investigaciones. Y acá, por ejemplo, muestro una imagen de referencia, una creación pictórica de Oscar Schemblen en 1923, que de alguna forma nos habla de estas ciertas vinculaciones que comienzan a aparecer entre el cuerpo y el espacio físico. Relaciones que pueden ser geométricas, pero que también perfectamente pueden tener que ver con las acciones sobre ese espacio, ¿verdad? Yo soy capaz de activar el espacio que me rodea y al mismo tiempo este espacio puede generar diferentes estímulos en mí, ya sea de carácter sensorial, cultural y formal geométrico también. Estos diálogos que se van estableciendo son entonces los que a mí me dieron pie a querer investigar estas ideas desde un punto de vista de lo interactivo, de lo tecnológico y cómo entonces empiezan a aparecer estas redes o estos sistemas que otorgan de alguna forma una nueva capa de información al espacio físico, al cuerpo físico y también al espacio obviamente que nos rodea, siempre entendiendo como esa vinculación. En algunas de las obras que yo he desarrollado, que en primer lugar voy a pasar algunas de ellas de manera más o menos rápida, pero he tratado de investigar estas relaciones a través del uso principalmente de luz, geometría y sonido, o luz, forma y sonido, a través de la utilización de gráficos generativos en conjunto con sensores y otro tipo de aplicaciones físicas que me han permitido crear instalaciones y diferentes tipos de prototipos que se activan al momento de que la persona forma parte de este entorno. Aquí, por ejemplo, hago uso de ciertos sistemas lumínicos también, como videoproyección, ciertas pantallas translúcidas que además dan una sensación de tridimensionalidad al espacio, y con eso, en el fondo, se busca establecer estas nuevas reglas, estas nuevas maneras de interactuar con él. Aquí, por ejemplo, la geometría y la forma también aparecen como componentes fundamentales dentro de la búsqueda de un nuevo tipo de diseño, dentro de esta idea de trabajar también con la estética de lo digital y cómo se empiezan a establecer entonces aquí estas nuevas morfologías y estas nuevas maneras también en que, una vez más, la persona, el participante, interactúa con estos nuevos tipos de espacio. Siempre la vinculación de lo físico y lo digital es algo que a mí me ha interesado muchísimo y dentro de eso he explorado diferentes técnicas visuales, pero también técnicas formales, físicas, para de esta forma hablar de estas relaciones y dentro de eso la búsqueda formal, la búsqueda geométrica, mucha utilización de código, por ejemplo, para conformar patrones que evoquen de alguna manera patrones de la naturaleza, patrones de la biología y patrones del cuerpo humano, es algo que a mí siempre me ha interesado muchísimo. Esta lógica de trabajar con el cuerpo y el espacio se ha expandido cada vez más hacia una búsqueda también de diálogos con la naturaleza, en entender que los espacios físicos no son solamente espacios construidos y que por otra parte los cuerpos que pueden habitar esos espacios no son solamente cuerpos humanos, también pueden haber cuerpos de otros seres o de otros agentes que pueden cohabitar dentro de estos ecosistemas. Y finalmente, eso es parte de las investigaciones que he estado desarrollando en el último tiempo, mucho de vinculación también con ciertos
investigaciones más antiguas, incluso sobre la geometría, la forma, y cómo pueden haber entonces ahora hoy estas nuevas relaciones donde lo digital cobra una dimensión dentro del espacio. En ese contexto he trabajado en diferentes escalas. Varias de las obras que estaba yo mostrando recién trabajan quizás en una escala más pequeña, escala más humana dentro de una sala, más abarcable quizás por el cuerpo humano, pero también he explorado bastante el cómo estos sistemas digitales o sistemas visuales se pueden incorporar dentro de una escala mucho mayor. En este caso, por ejemplo, esta obra es Latente y fue presentada el año pasado en el Festival de File de Sao Paulo y recientemente también se presentó al interior de una galería en Río de Janeiro y precisamente trabaja con esa temática de las escalas. A partir de ciertos procesos que son de código generativo, he elaborado una serie de imágenes que evocan y emulan la naturaleza dentro de sus composiciones más orgánicas microscópicas hasta otras que son de estructuras mucho mayores, casi como arquitectónicas, y estas han sido plasmadas, como se puede ver acá, en contextos que son de escalas muy grandes y de alguna forma interrelacionarse también con la ciudad. Esta idea de entender un sistema visual como algo que puede tener una escala muy pequeña, pero que también puede ser visto a gran escala e interrelacionarse con el tejido urbano también, en la medida en que los cuerpos y los habitantes de esta ciudad también se relacionan con eso. Acá tenemos algunas obras, o sea, algunas imágenes, por ejemplo, de esta obra, que va mostrando también las diferentes fases que estaba teniendo. La idea detrás de esto es poder lograr un organismo que va mutando, ¿cierto? Que se va transformando, que va pasando por diferentes estados, haciendo alusión a esta idea de lo celular microscópico, pero que también puede en algunos momentos convertirse en una estructura biológica mucho más grande, conformada siempre por los mismos elementos, por líneas, por puntos, figuras bastante esenciales, pero que pueden pasar de ser una figura microscópica y muy puntual a una cosa que enunde el espacio y que sea capaz de envolvernos por completo. Dentro de esa lógica, entonces, de lo corporal, lo espacial, lo geográfico incluso, han aparecido también dentro de ese proceso algunos otros proyectos, como este que se llama Rastros Minerales, que utilizan también datos del mundo físico, del mundo real, para poder vincularse de alguna forma con estas lecturas. Esta es una obra que puntualmente utiliza datos de procesos minerales, de extracción mineral en Chile, y visualiza estos datos a partir entonces de estas cuatro pantallas o cuatro sistemas de despliegue para hablarnos entonces de estos procesos que son tecnológicos, que son productivos, pero que muchas veces funcionan a unas escalas tan grandes que nuestro cuerpo y nuestra percepción humana no es capaz de percibirlas. Entonces ahí es donde la tecnología se convierte en un factor fundamental de cómo podemos traducir de alguna manera ciertos procesos, ciertos fenómenos y ciertas situaciones para que de alguna forma el cuerpo humano sea capaz de abordarlas de mejor manera, ya sea en términos de escala, pero también en términos de geometría y en términos de colorido. En este caso entonces las cuatro imágenes, cada una de ellas nos muestra un proceso distinto de la extracción minera en Chile, donde la primera nos habla de la topografía, la geografía de la cual se extrae este material. La segunda nos habla de los volúmenes, de cantidades de elementos materiales que se extraen, principalmente de los dos principales, componentes o minerales extraídos desde el territorio chileno, que son el litio y el cobre. La tercera composición nos habla de cómo este material luego es transportado a través del territorio. Se alcanzan a ver, bueno, esta imagen es en movimiento y se alcanzan a develar ahí ciertas trayectorias y ciertos tamaños y colores que también nos hablan de los volúmenes de información que estarían ocurriendo en toneladas métricas. Y finalmente, la última composición hace referencia a las exportaciones desde Chile hacia otros países del mundo que son los principales focos de exportación, como China, Brasil, Estados Unidos, etc. Esto entonces es un ejercicio para abordar estas dimensiones que ahora ya son de escalas totalmente globales, ¿cierto? Entender cómo estos procesos afectan tanto lo local, tanto la geografía y topografía local, como dimensiones que abordan el globo completo, y en este caso a través de esta operación sensible y visual,
se logra traer todo eso y bajarlo a una escala más corporal, a una escala donde el cuerpo puede integrarse y abordarlo también de una manera quizás poética. En ese sentido, como decía recién, la tecnología se convierte en un rol fundamental para poder hacer estas traducciones de información, traducciones de escala, traducciones de sentido, y de alguna forma eso, y haciendo relación también a la temática que estamos hablando acá, hace que la tecnología se convierta en un ayudante casi de poder abordar estos procesos. Es una especie de colaborador también en estos procesos creativos que utilizan datos y que al procesar estos datos es capaz entonces de establecer diálogos no solamente entre humanos y máquinas, sino que también entre diferentes seres humanos entre sí. La última obra de la que voy a hablar, quizás de manera un poco más extensa, tiene relación más directa con el cuerpo, con esta escala más pequeña, más corporal. Es una obra que he desarrollado durante los últimos años en conjunto con una serie de bailarines de danza contemporánea, y ha sido una obra que también se ha presentado en diferentes escalas, ha formado parte de ciertos festivales y ciertos circuitos que ya mostraré después, y ha podido entonces expresarse de diferentes maneras para relacionarse también con el espacio físico de diferentes formas. El proyecto se llama Cuerpos en Expansión y corresponde a una exploración geométrica sobre el cuerpo físico, sobre ciertos coloridos y texturas también que emanan de estos cuerpos, y fundamentalmente sobre el movimiento y de la expresión corporal que surge entonces desde los patrones de movimiento que establecen estos bailarines. La idea aquí también es hablar de esta idea de lo micro y lo macro, el cuerpo humano, ¿cierto?, como un agente que se puede entender como un ente biológico, como una máquina de alguna manera, puede expresarse desde lo más exterior, visto desde afuera, como una entidad que se mueve, que baila, y luego podemos también esta misma geometría explotarla y adentrarnos dentro de ella para habitarla como si fuese una especie de universo en sí mismo, ¿cierto? Casi como un paisaje o como una ciudad abstracta, de alguna manera. En ese ámbito, entonces, se busca también que el cuerpo vaya pasando entre una morfología cada vez más cercana a lo humano y traspasándose hacia otros tipos de energía vital, como podría ser ciertas manifestaciones de animales o incluso de otros organismos que pueden ser un poco más abstractos, pero que siguen manteniendo el movimiento y la esencia de la vida, ¿verdad? Para este proyecto se utilizó una serie de sensores sensores tridimensionales, sensores de proximidad, quizás es el término más común para referirse a ellos, a pesar de que también se pueden entender como sensores de movimiento, ¿cierto? Que son capaces de capturar información del entorno físico, traducirla posteriormente a geometrías tridimensionales y luego a través de ciertas informaciones algorítmicas, a través de procesos utilizando fundamentalmente el software Touch Designer, son manipuladas de tal manera de llegar a una estética que nos hable de esta idea de lo orgánico pero de lo abstracto al mismo tiempo, y teniendo siempre en mente que estamos hablando de lenguajes que son digitales además. Entonces acá en estas imágenes que vamos a ver a continuación se alcanza a ver cómo es el proceso de trabajo con estos bailarines, donde a cada uno de ellos, es decir, con cada uno de ellos se establece un diálogo de cómo elaborar una serie de patrones de movimiento que se adecúen bien al formato, a lo que se busca en términos narrativos y estéticos, y a los sistemas electrónicos y tecnológicos que estamos utilizando. Entonces aquí, por ejemplo, se alcanza a ver que la bailarina elabora entonces esta coreografía frente a los sensores. Estos sensores son capaces de capturar la volumetría de su cuerpo, y luego esta volumetría es pasada por un proceso de postproducción en lógica tridimensional, algorítmica, para transformarse entonces en esta forma que luego va a ser manipulada a través de datos digitales. Una cosa interesante acá es que al asemejarse esta tecnología mucho al escaneo 3D, se logran capturar además los colores y los patrones de su propio vestuario. Entonces el vestuario aquí también se convirtió en un rol fundamental de la expresividad que se le quería dar al material. Y entonces a través de estos procesos se van dando cuenta de estas formas que reconocen la figura humana, que van
entregándonos información geométrica como si de patrones topográficos se tratara también de alguna forma. Entonces esto se va llevando, se va modulando y se va transformando para convertirse entonces en esta serie de paisajes abstractos que pueden ser vistos desde una topografía más general hacia luego entender el cuerpo en su totalidad, pasando, como decía recién, de una figura mucho más humana a una figura mucho más abstracta. Aquí se puede ver parte del proceso que se lleva a cabo. Este es en realidad el software que se utiliza, Touch Designer, que es un software de diseño y de programación en base a nodos, donde cada uno de estos elementos se van interconectando entre sí para hacer que la información vaya fluyendo entonces de un punto a otro y ciertos eventos como patrones numéricos, como patrones formales tridimensionales, pueden ir afectándose para ir en el fondo gatillando diferentes eventos, hacer que esto, por ejemplo, cobre una cierta vida en algún momento, que se expanda, se contraiga, en el fondo darle a todo este cuerpo la morfología que se busca. Y dentro de esto, bueno, ahí también hay otra imagen con ciertos parámetros que se van estableciendo acá para darle comportamientos de que la figura humana se transforme en una masa, casi como una esfera o una figura sólida geométrica, y luego vaya pasando por todos estos procesos para entonces establecer ese punto de diálogo en el producto final o en la manera como esta obra también se ha presentado en diferentes formatos. Acá la tenemos formando parte de una escala que podría entenderse también como una escala más pequeña, más corporal, donde el cuerpo de las personas que visitan la instalación son enfrentados a estos nuevos agentes que surgen desde esta investigación. Estos cuerpos que danzan, se iluminan y luego atrapan y envuelven la escena, entonces se podrían entender como personajes o como seres que entran en contacto directo y estas pantallas se convierten casi como en una ventana a través de las cuales los visitantes de la exposición pueden entonces dialogar y quizás establecer ahí puntos de comunicación desde lo sensorial. Y por otra parte, esta misma exposición también ha formado parte de algunos circuitos internacionales en el espacio público, en la proyección a través de, en este caso, pantallas de gran escala, y tal cual como veíamos en el proyecto que mostré hace unas imágenes atrás, también se hace formar parte del entramado urbano y de una escala también muy distinta. Acá no se alcanza a ver en esta imagen ninguna persona, pero sí se alcanza a develar de alguna manera la escala y el tamaño que esto tiene. Esta es un barrio en la ciudad de Nueva York, muy cerca de Times Square, y ahí también se alcanza a dimensionar quizá el cómo estas grandes pantallas o estas imágenes desplegadas en gran formato empiezan a tener una nueva correlación o un nuevo relato en conjunto con el lugar donde se sitúan, ¿cierto? Es muy distinto tener una figura humana de escala normal a tener una figura humana gigante y estableciendo entonces este diálogo a un tamaño y a un ritmo muy distinto, principalmente y además jugando con esta idea de lo humano que además se convierte a sí mismo en un entramado. Entonces, bueno, esta idea de la deformación del cuerpo nos habla también de cómo vamos teniendo como seres humanos relaciones distintas con las máquinas que nos rodean, cómo la tecnología de alguna forma también es capaz de impactarnos, deformarnos y también a partir de eso hacernos formar parte de una nueva lógica geométrica, ¿cierto? La lógica geométrica de lo tridimensional, de lo poligonal. Y dentro de eso pueden llegar también ahí a establecerse diálogos distintos con otros tipos, como decía antes, de manifestaciones también energéticas y orgánicas. Con esto se busca entonces toda una exploración que sigue, yo diría, en constante desarrollo dentro de mi trabajo, y que busca precisamente establecer estos puentes comunicadores entre cuerpo, espacio, territorio también, y otros agentes u otros seres de la naturaleza. Todo esto vinculado y tratando de abordarlo siempre desde una lógica de lo estético, además, ¿cierto? De trabajar con estas nuevas tecnologías, estos nuevos lenguajes, luz, geometría, forma, y de esa manera también de hablar de cuáles son las posibilidades a futuro de estas nuevas técnicas en términos de diseño. Si quieren saber más sobre mi trabajo, pueden ver mi sitio web sergiomoradias.com y también mis redes sociales, donde por lo general firmo siempre de esa misma manera, con mi nombre completo, Sergio Moradías. Esa sería mi presentación, así que muchas gracias y abierto a cualquier pregunta también que aparezca.
Muchísimas gracias, Sergio, por todo esto que nos has mostrado. El día de hoy ha sido como algo súper diverso, con un tema creo que es bastante profundo. Toca otras sensibilidades, que ahora vamos a hablar de esto un poco más. Los invito a todos los que han estado, a Edurne, a Alejandra, a encender las cámaras para responder algunas preguntas. Creo que un poco de todo el panorama que hemos visto entre estas interacciones humano-máquina es un viaje a través de robótica, interactividad. Hemos visto un poco de artes visuales, la exploración sensorial, como algo que se involucra mucho más con las tecnologías, con interfaces gráficas, voz, sistemas variados, experiencias inmersivas, pero también el hecho de las mismas experiencias físicas, químicas, de la materialidad. Creo que ustedes han llegado a presentarnos diferentes, muy, muy diversas soluciones de productos, de proyectos, bastante como innovadores, que nos hacen pensar sobre en sí el tema, ¿no? De esta interacción entre el humano y la máquina, y de qué manera como humanos nos estamos enriqueciendo de estos temas, ¿no? Y también creo que se ha visibilizado el hecho de que no es únicamente la máquina y el humano. En ese proceso hay mucho sobre otras áreas, ¿no? Hay mucho conocimiento en lo que ha presentado Alberto y en lo que también ha presentado Sergio. Es mucho ese tema de la interactividad, en el que hay que tener, creo que, cierta conexión psicológica y sensorial, sensorioemocional, ¿no? En el pensar en el cómo se vinculan las máquinas, cómo comunican estas máquinas diferentes como sensorialidades, y desde otra perspectiva con Alejandra, el tema de la respuesta desde un punto, una mirada más artística entre lo subjetivo y lo objetivo, en el que da como de cierta manera una apariencia que es algo un poco más sensorial, intuitivo, pero en el proceso hay también esta interacción digital, ¿no? Y llega Durne a mostrarnos desde esta interacción digital unos proyectos en otra escala, en una escala arquitectónica pues monumental hasta cierto punto, y con un trabajo de la materialidad que hace cuestionarnos el hecho de, me lleva como a este cuestionamiento de las máquinas nos están sirviendo hasta cierto punto para ayudarnos a comunicar a la humanidad ciertos puntos, ciertos rasgos de sensorialidad, ¿no? Entonces, ¿necesitamos de las máquinas o estamos realmente necesitando de las máquinas en sí, per se, para poder quizás dejar en paralelo la idea de que estamos perdiendo cierta humanidad, ¿no? Hablando en términos generales. Y las máquinas nos están permitiendo conectar con ciertos niveles de humanización. ¿Ustedes qué consideran al respecto? ¿Cuáles consideran que tal vez serían como esas principales
áreas de intersección del humano con la máquina, ¿no? Dejo, pues, tal vez Sergio, que has tenido como ahora para que lees la viada. Sí, bueno, yo pienso que en primer lugar hay que entender que la tecnología en realidad es un proceso constante de cambio y algo que se va desarrollando en realidad constantemente, y visto así podemos entender las primeras herramientas de los seres humanos también como tecnología, ¿cierto? Hoy en día hay un auge de la tecnología digital, todo lo que eso ha traído consigo, las redes de telecomunicación, pero en realidad la tecnología creo que es algo que siempre nos ha acompañado. De alguna manera podríamos decir que la tecnología en parte es algo que nos hace humanos, ¿cierto? No, nos da esa posibilidad de dialogar entre nosotros y con el mundo que nos rodea de diferentes maneras. Y en ese sentido, yo diría que la tecnología no nos quita humanidad, sino que todo lo contrario, precisamente nos hace en gran parte humanos, y depende en realidad de quiénes la utilicen y de cómo la llevemos a cabo, cómo nos apropiemos también de ellas, para ir viendo cómo esto puede abrirnos un futuro más próspero y donde podamos desarrollar nuestra propia humanidad o no. Yo por lo menos no creo tanto esta idea de que vayamos a ser sometidos por las máquinas o que nos vayan a convertir en algo totalmente inerte, sino que todo lo contrario, creo que es algo que tenemos que aprovechar porque precisamente abre posibilidades de cómo establecemos estas nuevas comunicaciones con nuestro entorno, tanto desde el punto de vista material, como hemos visto acá en los procesos, como desde el punto de vista más humano y sensorial, más performático incluso, creo que puede dar cabida a muchas manifestaciones culturales y puede ser muy enriquecedor utilizarlas. Sí, creo que parcialmente en todos los proyectos se ha visto una humanización de las máquinas. Como mediante la forma en la que se expresa, en la que se expresan las formas en las que se recibe y se regresa la información mediante diferentes tipos de comunicación, en la forma en la que se interpreta su relación con los materiales, como tratando de que la máquina sea la misma que está haciendo los procesos manuales, pero reinterpretados. Entonces, sí, también creo que las máquinas brindan más oportunidades para esta exploración humana. Sí, en mi caso, con lo que presentamos y con lo que desarrollamos acá en Inglaterra, en particular, es expandir la realidad del ser humano mediante la interacción con la tecnología, con las máquinas. Entender que la relación háptica con nuestro entorno justamente tiene que ver con eso, con expandir la percepción de lo que nosotros estamos habitando. Entonces, bajo esa mirada, la máquina en sí no lo vemos como una especie de criatura abstracta que va a reemplazar al ser humano, sino que muy por el contrario, es una oportunidad para expandir la humanidad hacia dimensiones que hasta hoy en día estamos simplemente explorando, pero no, todavía no hemos consolidado. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con realidades aumentadas, expandidas, con el desarrollo de dispositivos híbridos que van finalmente transformando al ser humano en algo más, es lo que básicamente creo que debemos ir apuntando, no verlo con miedo, sino verlo como una oportunidad de desarrollo de lo que nosotros debemos ser como ser humano en el futuro. Sí, de acuerdo. Yo creo que para mí mi práctica, la manera en que yo veo la tecnología o lo digital es como una herramienta que me ayuda a crear más, a poder hacerlas, como que a poder traer, digamos, a la vida real, ¿no? A todos esos diseños que tengo en la mente. Entonces se vuelve, como alguien mencionó en una de las presentaciones, una especie de ayudante. He conocido un montón de artistas que pueden hacer cosas muy, muy, muy complejas, pero digamos, yo no tengo esas capacidades para hacer esas cosas complejas. Entonces, para mí, digamos, la impresión 3D, todas estas
digamos, softwares digitales que yo uso me permiten llegar a ese resultado final que yo quiero. Yo tenía una pregunta que me gustaría, va un poco con el tema que ya empezaron a enrutar con todo esto, con toda esta conversación que hay hasta ahorita. Sobre todo lo que tiene que ver con cuál puede ser el impacto de la máquina, visto como general, y su impacto en cuanto a su presencia. Voy a leer un poco lo que redacté, a ver si va un poco mejor la idea. Redacté algo así: aunque es evidente que la máquina aumenta la agencia del humano en sus tareas, hoy somos testigos de vertientes de trabajos con materiales y procesos muy cercanos al artesanal, un poco rescatando, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Alejandra, ¿no? En contraste con otros procesos que requieren no solo herramientas muy sofisticadas, sino compuestos y métodos casi exclusivos a contextos económicos bien demandantes, hablando de la fibra de carbono de la que estaba hablando Edurne, ¿no? O hablando, por ejemplo, de máquinas que requieren de máquinas, como el trabajo de Sergio o el trabajo de Alberto. ¿Cómo entonces podemos nosotros interpretar esta presencia tan intensiva de la máquina en el proceso creativo tangible? ¿Puede esta ganancia de desempeño en nuestras tareas creativas rebasar nuestro dominio de esas herramientas, aunque intentemos acercarnos inclusive a cosas tan humanas como lo artesanal? Por humano me refiero a algo que es directo, con simplemente moldear con el dedo dos, tres cosas. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría continuar con eso, Roberto, porque hay un límite muy interesante que en algún momento vamos a cruzar o estamos cruzando y no hemos dado cuenta, que es lo siguiente. Cuando la herramienta deja de ser una herramienta y se transforma en una prótesis del ser humano, una extensión del ser humano. Yo creo que estamos en un punto, de alguna manera, un poco de eso, en el cual ya la máquina rebasa la dimensión de una herramienta ocasional y se transforma en parte de la vida cotidiana. Y cuando se transforma en parte de la vida, básicamente sobrepasamos un nivel en el cual ya no podemos seguir no dependiendo de ella. Y ese momento se transforma en una prótesis nuestra, una extensión nuestra. Yo considero muy interesante que en este panel, y bueno, las personas que de alguna forma estamos vinculados a esta red, estamos trabajando la tecnología desde el punto de vista de la creatividad, desde el lado del diseño, la arquitectura, el arte. Yo creo que esta es una trinchera, se podría decir, muy interesante para trabajar la tecnología, porque uno se va dando cuenta al conversar y al compartir con diferentes creadores, artistas y diseñadores que generalmente tendemos a poner a prueba las tecnologías. Es decir, utilizamos las herramientas muchas veces no para lo que fueron hechas, sino que algunas veces terminamos rompiendo los esquemas y utilizando una cierta máquina para alguna otra cosa, y eso hace que la tecnología también vaya avanzando en un sentido distinto quizás al que habría tenido si no hubiésemos metido esa mano quizás ahí. Y dentro de eso aparecen esos procesos tan interesantes como el que menciona Roberto, y bueno, gran parte del trabajo que mostraron, por ejemplo, Alejandra y Edurne, de vincular la tecnología con ciertos procesos que, como mencionabas tú, también son más artesanales o más humanos. Es como poner a prueba la tecnología, y donde no necesariamente tenemos que utilizar la tecnología de punta, sino que muchas veces también podemos recuperar tecnologías del pasado, recuperar procesos que a lo mejor se integran más con ciertos hábitats o territorios más locales. Y dentro de esa mezcla cultural, que yo siento que se da precisamente desde el diseño, es donde están quizás los puntos más interesantes, que es donde dejamos de ocupar las máquinas solamente como consumidores, sino que también como productores de esa misma tecnología, o como esos rompedores de tecnología que hacen que estas también puedan mutar y que vayan tomando versiones distintas que las que solamente nos impone un mercado, como entre comillas ya establecido. Creo que ahí hay un punto también importante en cómo se va estableciendo ese diálogo desde nuestra área. Sí, creo que algo interesante que mencionas, que a mí me parece bastante interesante, es cómo, digamos, se hackean, ¿no?, todas estas herramientas para que finalmente puedan funcionar de la manera en que tú visualizas como que el proyecto o cómo quieres que se desarrolle el proyecto. Y muchas de las cosas que yo me he dado poco a poco que he estado haciendo es que
no solo diseño la pieza que necesito, sino que a veces diseño también la herramienta que voy a necesitar para completar la pieza. Entonces, digamos, la máquina no solo se convierte en este ayudante que me ayuda a crear o a traer a la vida, digamos, a lo físico, la obra final, pero también que me ayuda con ese proceso, ¿no? Entonces, creo que ahí también toma otra fuerza, ¿no? Que de otra manera es de alguna manera también es otro tipo de ayudante, ¿no? Sí, algo interesante, como específicamente hablando del proceso de tejido que estamos desarrollando, es que se comenzó haciéndolo a mano. Entonces fue como un comienzo puramente artesanal y ahora que se ha estado desarrollando la herramienta para que se pueda realizar robóticamente, el aprendizaje de como esta intuición a mano ha sido lo que más ha informado el proceso finalmente y a lo que la máquina tiene que responder. Y como los sensores que se están instalando, las cámaras, y como las herramientas que se usan para posicionar la fibra, todas están respondiendo a estas como características humanas y tratando de traducirlas mediante una máquina. Claro, es como si fuera análogo a todos los procesos que dieron lugar a la máquina de tejer en la revolución industrial, lo que permitió entonces llevar a cabo, pues, tareas mucho más extensivas, con menos gasto, a lo mejor, recursos humanos, etcétera. Como tú dices, me imagino que ustedes están constantemente viendo cómo tejen las cosas manualmente y entonces traduciéndolo a un proceso mecánico, a un proceso que puede después automatizarse y que después puede implementarse a otro tipo de procesos, ¿no, Durna? Sí, y lo que ha hecho al proceso también más... Sí, como que lo que ha vuelto un poco más lento el desarrollo ha sido cuando intentamos realizar las cosas que visualizamos digitalmente, exactamente como se ven en el mundo digital sin considerar el material. Entonces, como que cada vez que hemos tratado de pasar esa como área sin... pensar en la materialidad, nunca se ha tenido un resultado que realmente refleje lo que se necesita. Porque esos dos mundos son muy diferentes y como supongo que también otros tipos de máquinas se realizaron mediante esta ruptura de lo que se hacía habitualmente con las máquinas. Entonces es como reinventar la forma en la que se maneja una máquina y como todo lo que la máquina se... como todo lo que se planteó para que la máquina hiciera para que ahora formule nuevas posibilidades. Sí. Creo que eso da pie a justo responder la siguiente pregunta que está ahorita en el chat. Creo que Durne nos has introducido a un poco esta respuesta, ¿no? De cómo contribuyen de las disciplinas como la informática, la ingeniería, la psicología, el diseño, el arte, en esta interacción, sus diferentes procesos creativos que han tenido entre humano-máquina, ¿no? Y también tal vez dar algunos pensamientos de qué esperan de estas áreas o de otras áreas que ustedes están trayendo a sus procesos y a sus proyectos. Voy a abrir un poco el tema con esto. Adelante, Alberto. Bueno, mira, aquí hay algo que desde un punto de vista histórico es bien interesante. Si nosotros pensamos que las máquinas lógicas son de los años 40 aproximadamente, cuando John Von Neumann genera el diseño de las máquinas autorreplicantes, y bajo esa mirada posteriormente, bueno, viene también el brazo robótico que se diseña posteriormente para
construir automóviles, digámoslo. Y desde ese punto también, durante los 60, cuando llegamos a todo el contexto de la cybernetics, y que finalmente en el apagón tecnológico de los 80 todo se va un poco, perdón la expresión, al carajo. Desaparece todo porque viene un pesimismo que, podemos decir fríamente, yo creo que durante ya los años 2000 empezamos a retomar nuevamente la agenda de cómo finalmente estar nuevamente conectados y entender que el desarrollo de humano-máquina es súper necesario para una evolución acelerada de lo que es nuestra sociedad. Bajo esa lógica, no, porque yo estoy planteando esto, es como una especie de mini respuesta / introducción, porque necesitamos de muchas más disciplinas para que esto se vaya enriqueciendo cada día más, porque sin esas miradas, el brazo robótico seguiría solamente construyendo automóviles y nada más, por ejemplo. O las máquinas, de acuerdo a la mirada de un Newman, serían siendo máquinas que se van autorreplicando y nada más. Entonces, cuando vamos enriqueciendo el diálogo multidisciplinar a partir de tecnologías como la que nosotros estamos, la cual estamos involucrados y trabajando, finalmente nos vamos haciendo nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas van empujando el borde de lo que nosotros conocemos como campo disciplinar de lo que es el humano-máquina, ¿ya? Entonces, yo creo que es extremadamente necesario para poder seguir expandiendo este dominio disciplinar, y que vayamos, ¿cómo se dice?, nublando los bordes y de esa manera poder expandirlo de una manera mucho más enriquecedora e inesperada. Claro, y también yo creo que una de las, bueno, es que tengo muchas preguntas también, pero creo que algo muy importante también que debemos preguntarnos hoy en día, sobre todo con todo este fenómeno global, que es, por ejemplo, Digital Futures, que es inclusive, yo creo, un síntoma de ello, el hecho de poder estar aprendiendo lo mismo en México, desde donde estoy, que en Perú, que en la India, que donde ustedes estén. Uno a veces se pregunta, bueno, todos estamos aprendiendo lo mismo, ¿qué hay entonces de este asunto de la cultura? ¿Se está haciendo cultura a pesar de esta introducción tan intensiva de lo artificial o de la máquina, o inclusive de procesos que están desarrollándose de manera colaborativa internacionalmente? No sé si ustedes quisieran mencionar algo así rápido al último. Sí, bueno, yo creo que lo principal en realidad es cuestionarse precisamente todos estos temas, y mientras más interdisciplinarios también sean los equipos de trabajo, yo creo que estos desarrollos van a tender cada vez más a resolver ese tipo de inquietudes, donde se busque que la tecnología sea cada vez más humana, que solucione quizás parte de las problemáticas que se tienen no solamente a nivel global, sino que también a nivel local. Creo que cada contexto efectivamente tiene como sus respuestas distintas también ante ciertas problemáticas. Entonces, dentro de eso, las miradas locales también forman una parte muy importante respecto a la visión global que se pueda tener sobre ese tema. Por ejemplo, no sé, acá en Latinoamérica creo que también tenemos ciertos saberes, ciertos conocimientos y cierta cultura que son distintas probablemente a las que existen en otros lugares del mundo, que son quizás donde se desarrolla la mayor parte de esta tecnología. Entonces creo que tener esa mirada también es posible ahí. Es importante participar para precisamente poder otorgarle quizás esos enfoques o atender a esos requerimientos que quizás tenemos también como desde nuestra propia identidad. Y eso en conjunto también con la idea de lo interdisciplinario, creo que es fundamental para que el futuro sea en el fondo más próspero para todos, como decía Alberto. Uy, para complementar un poquito lo que decía Sergio, me encantaría que más latinoamericanos estuvieran acá también interactuando, porque tenemos una mirada muy particular. Nosotros como tenemos la posibilidad de pensar muy fácilmente fuera de la caja. Sí, es verdad. Y eso es algo que, de verdad, a veces extraña un poco estar acá, más colaborando norte-sur, sur-norte, de manera mucho más. Y eso es algo que creo que precisamente uno lo nota al momento de formar parte de estos grupos o equipos de trabajo que son internacionales. Efectivamente, nos damos cuenta que la mirada latinoamericana tiene un enfoque bastante potente y ahí hay mucho que contribuir.
Así que también, bueno, se agradece estas instancias como esta, donde podemos dar precisamente, aunar esas miradas. Pero creo que ahí también influye bastante la cultura latinoamericana, ¿no? Esa riqueza que tenemos en tema de artesanía, en tema de arte. Perú es muy rico, ¿no? México en general, todos los países en todo lo que es, ¿no? Como digo, las artesanías, el estar rodeado de tanto arte, de tantas personas que piensan y que trabajan diferentes materiales también, ¿no? En Lima, en Cajamarca también se trabaja con diferentes piedras, con diferentes tallados. Entonces, es interesante ahora ver, por ejemplo, que en Italia se trabaja con brazos robóticos que hacen todo lo que es el carving o los sculptures, ¿no? De piedras muy grandes, que es algo que también se trabaja en Perú a mano. Entonces, vemos como, digamos, otra vuelta, la tecnología está como que haciendo ese leveling de craftsmanship que no se pierde, pero de alguna manera como que se pasa el batón, ¿no? Ahora a los brazos robóticos, ¿no? A las impresoras 3D y que no, para poder seguir avanzando y seguir básicamente forzando a la materia, creo, a que qué más podemos hacer contigo, ¿no? En mi caso con la arcilla es como que yo tenía un montón de problemas ahora tratando de escalar, de hacer cosas más grandes, porque si bien es cierto como que visualizo algo, veo algo, lo trabajo, pero en el momento que va al horno, cambia, porque ahora es la temperatura con la que estoy lidiando. Entonces es bien interesante como que ver qué tanto podemos empujar el material, cómo podemos combinar el material, cómo podemos ahora, ¿no? Y ahí viene, creo que la química en mi caso, ¿no? Es una disciplina que me ayuda muchísimo a entender, okay, necesito más de tal este material para que pueda soportar, digamos, el calor, para que pueda ser un poco más estructural. Y creo que esa negociación es algo que vamos a ir aprendiendo más y más, el tema de entender mejor el material con el que trabajamos y entender cómo lo podemos funcionar con medidas más sostenibles también, para que en el caso de arquitectura, el concreto, ¿no? No sea algo con lo que siempre trabajamos. Y ahorita, bueno, como considerando esto que han dicho y pensando en trabajar entre Europa y México, las perspectivas que se tienen trabajando en los dos lugares son completamente diferentes. Entonces, las interacciones que hemos tenido en los dos lugares son súper variadas. Porque lo que estamos haciendo, bueno, como en el grupo de Europa, es un poco más cuadrado. Estamos trabajando principalmente con ingenieros franceses, entonces como que es súper difícil sacarlos de esa visión que tienen. Y ahorita que entraron una chica china y un chico polaco a mi grupo, ha sido súper enriquecedor porque son puntos de vista y formas de tratar los problemas y de encontrar soluciones muy diferentes a lo que se acostumbraba en el grupo, que también ha sido difícil cambiar la idea de los demás, pero hemos estado avanzando muchísimo. Y en México ha sido muy fácil y muy como ha habido mucho movimiento por este mismo ímpetu de querer hacer las cosas y esta idea de no, como de seguir avanzando con nuevas tecnologías. Ahorita tenemos una colaboración con artesanos y hemos tenido muchas posibilidades de trabajar con diseñadores y con gente de diferentes disciplinas que están interesados en aplicar esa tecnología en sus procesos, pero de una forma más dinámica. Qué bien. Gracias por la contribución que están dejando en este momento. Es como, yo también me estoy yendo con más preguntas de las que pensaba que me iba a responder en ese momento.
porque cada uno de sus tópicos son muy, muy particulares. Y Sergio hizo un enlace en una palabra muy, muy clara, que es creatividad, ¿no? Por sobre, inclusive creo que por sobre el tema de la sesión en sí. Y creo que esta creatividad del hacer y del responder y de la mirada y la perspectiva es el mensaje que nos están dejando al público oyente en este momento, ¿no? Ese valor agregado de la particularidad del pensamiento y la perspectiva y de la experiencia, la cultura y estos temas que a nosotros nos vinculan a través del lenguaje y que creo que tal vez el lenguaje ya a niveles más profundos de estudio también vincula otros temas, pero territorialmente hay mucho que compartimos. Y curiosamente somos como países en los que poca mirada tal vez se le da al tema tecnológico en ciertos lados, por diferentes temas, ¿no? Temas de contrastes, limitaciones, etcétera. Y no quería llevar tanto en realidad no queríamos llevar tanto la sesión por ese lado, por las limitaciones, sino más bien por lo que se ha podido hacer con lo que se tiene, ¿no? Y con las conexiones que estamos pudiendo lograr. En ese sentido, ya es mucho más claro que en ocasiones no necesitas salir de donde estás para poder trabajar, aprender, contactarte con otras personas, vincularte en los temas que te interesan y cada vez profundizar un poco más. Y este espacio es este pequeño espacio que abre las puertas a estos diferentes pensamientos que cada uno de nosotros tiene, vinculados a través del lenguaje, por A o B todavía algunos de nosotros tuviéramos algún interés en estos temas, pero creyéramos que existen estas limitaciones, y poder dar el gran mensaje de la creatividad creo que la fuerza que podemos llegar a tener a través de nuestras miradas y las perspectivas, ¿no? Es como, me dio mucha gracia el hecho de que mencioné como que Alejandra esta comparación de que hay cosas que hemos visto en nuestros países que con las máquinas recién lo están como trabajando con otra mirada en otros lugares y nos hace ver a nosotros mismos como qué nosotros podemos hacer de lo que conocemos con estas máquinas, ¿no? O qué no podemos hacer y llevarlo a ese límite que Sergio dice o que Durne trabaja con la materialidad y Alberto con el cuerpo, ¿cuáles son como que estos bordes con los cuales yo puedo a través de este reto que le puedo dar a la máquina trabajar algo más, ¿no? Para dejar un mensaje o despertar una sensorialidad en la humanidad. Me voy con muchísimas más preguntas. De verdad, muchísimas gracias a todos los presentadores por su tiempo, por sus ideas, por los proyectos presentados. Más allá de únicamente creo que presentar proyectos, ha sido una charla muy rica en cuanto a pensamiento y eso es como algo bastante valioso. Palabras finales para poder hacer como el cierre de las noticias de los próximos eventos. Les dejo, les paso el micro ahí a cada uno de ustedes. Nada, por mi parte, simplemente agradecer la invitación y ver si podemos seguir ahí conectados para próximas actividades o lo que sea. Gracias, Sergio, que así sea. Gracias, igual. Creo que este tipo de conversaciones son súper importantes y, como dices, para en verdad democratizar la educación, democratizar las conversaciones y poderlas hacer accesibles a todos los que estén interesados.
Sí, igual gracias por la plataforma y gracias por la invitación y por la plática, por las ideas. Muchas felicidades. Sí, gracias a todos por estar acá y por básicamente permitir esta conversación y plantear esta mirada respecto a algo que es como se dice, ongoing, está en proceso y es muy lindo que siga en proceso porque así podemos seguir reinventando y seguir empujando esto hacia límites que nosotros mismos vamos descubriendo paso a paso. Muchísimas gracias nuevamente. Esto ha sido Interacciones Hombre-Máquina en Digital Futures en español con Alejandra Rojas, Sergio Mora, Alberto Fernández y Adurne Morales. Invitarlos al día de mañana a la sesión de Mejores Investigaciones de SIGRADI 2022. Esta sesión va a ser en inglés. Es mañana, sábado 27 de mayo a las 10 a.m. EST. Lo que se viene en Digital Futures es los workshops, el festival de online internacional de workshops. Va a ser durante el 22 de julio y el 29 de julio. Es toda una semana de varios workshops que ya están ahí en proceso. Las inscripciones a estos van a estar abiertas a partir del 11 de junio y más información la pueden encontrar en digitalfutures.international. Esta sesión y todas las otras sesiones quedan grabadas en los playlists de YouTube de Digital Futures. Pueden buscarlos como Digital Futures Tutorials o Digital Futures Talk y encontrar las sesiones que hemos tenido desde el 2022 con todo el equipo de Digital Futures en español. Ideas para nuevas sesiones, pueden escribirnos al correo de Digital Futures, info@digitalfutures.org, contactarnos también a través de la web www.digitalfutures.international y pueden buscarnos por Discord, les puedo dejar el Discord por el chat de YouTube. Y muchísimas gracias. Nos vemos hasta una próxima oportunidad que será muy pronto, estoy seguro. Nos vemos, adiós, gracias. Gracias. Gracias.